días, gracias que le dieron play al video, bienvenidos a un nuevo vlog. Y les cuento que es viernes, gracias a Dios es viernes, van a ser las 10 de la mañana y hoy sí está saliendo el solecito porque el día de ayer jueves todo el día llovió, de hecho yo ayer no les grabé nada. Y hoy me dije, oye Aline, ya ponte las pilas y aquí estoy con ustedes dándoles la bienvenida a este video. Y voy a enviar un saludo y felicitación para nuestra amiga Brenda Moreno, que el día de mañana, 9 de diciembre, es su aniversario número 23. Muchas felicidades, amiga. Que Dios colme de bendiciones tu matrimonio y que sean muchísimos años más. Saludos a tu esposo. Bueno, les digo que ayer yo no les grabé nada, pero hice de comer unas lentejas. Solo comimos lentejas. Me quedaron muchitas, pero sí las vamos a acompañar con unas quesadillas de chorizo. Yo no tengo problema con darle lo mismo a mi familia de comer. Y digo esto porque a veces clientas, compañeras o amigas me dicen, no, yo no les puedo dar lo mismo porque luego, luego me dicen, ay, lo mismo otra vez. Yo, bendito Dios, no tengo ese problema. Entonces, bueno, hoy nos vamos a terminar esas lentejas, les digo, y las acompañamos con unas quesadillas de chorizo. Pero yo primero quise enviar este saludo, esta felicitación para nuestra amiga Brenda Moreno. Ahí viene ya mi flaquito, porque ya vamos a almorzar. Fue a traer unos taquitos para almorzar, así es de que, bueno, pues aquí las dejo, dejen almorzar y al ratito las veo. Ya terminamos de almorzar, gracias a Dios. Me vine aquí al cuarto de Valeria porque voy a lavarle su ropa. Ella lava los días de mañana sábado que ella descansa. Pero ya ven cómo han estado estos días. Entonces voy a aprovechar que ahorita si está el solecito, yo le voy a lavar su ropa y ella mañana que descanse, que lave el baño. O igual al rato que lo lave Angelito, no sé ya cómo se acomoden. Pero lo que sí es que yo la voy a apoyar lavándole su ropa para aprovechar este solecito y ya en la tarde ya que llegue, ya que se ponga a quitarla y a doblarla. No les voy a mostrar que ando ahí lavando, porque luego pura lavadera y lavadera, pero hay que aprovechar el solecito, como muchas de ustedes que van a lavar el día de hoy, aprovechar este solecito tan rico que salió aquí en nuestra ciudad de León, Guanajuato. Angelito ya me va a bajar el bote. ¿Con la tapa? Yo, sí, hijo, porque luego sí lo ocupo para ponerla interior cuando se paró. Ya dejé yo llenando allá la lavadora, él me va a bajar el bote. Porque Buenos días. él andaba tendiendo su cama, que también cuando se levantó y ya se bajó, no la atendió. Se fue a traer el almuerzo. Les digo que almorzamos unos taquitos de costilla. Angelito me bajó el bote, pero voy a aprovechar y también voy a lavar sus toallas. Así es de que vámonos para abajo. Hoy mi hija aquí en el sillón dejó un pantalón de mezclilla y un abrigo, pero cuando se fue, la vi que llevaba un panza, de haber dicho, no, hombre, va a estar igual de frío. Y ahí lo dejó, mire. Y ella ya deja su cama tendida. De hecho, cuando le puse esta, sí me dijo, mami, no me combina. Le digo, pues hija, aunque no te combine, para que no tengas frío. Bueno, vámonos a lavar. Déjenme cerrar este cuarto. Y yo creo que este cuarto hoy ni vamos a entrar a barrer ni a trapear. Así, está limpio y les digo ya mejor mañana ella que lave el baño. Ya terminé, ya nada más voy a secar aquí la sala porque ya le di una pasada con el mechudo bien mojadito. Y aquí en este bote ya nada más tengo la frazada y la colcha de la cama de mi hija. Pero esas las voy a tender en la terraza para que se me sequen más rápido. Aquí ya le tendí la ropa. Déjenme secar. I run away.
Ya ando aquí con la comida. Aquí tengo unas papitas y unos chiles güeros que se doren. Cuando se terminen estos de dorar, aquí voy a sacar esto y a poner el chorizo que ya tengo aquí de este lado. Miren, este chorizo, tengo 1 kilo de tortilla chica. Aquí están los limones y un serrano, porque a mí se me antojó así. Hoy no voy a dorar mi chilito. Y también de este lado tengo la comida de mis perritos. Uno es de tuna, uno de panarrabi y este que tiene más es de prietita. En la semana les cocí arroz con pechuguitas de pollo así desmenuzada y no se acabaron todo el arroz. Así es de que ahorita Angelito fue por 50 pesos de carne molida pura de res para darle más saborcito al arroz. No tienen nada, solo es cocido así con agua y la carnita para que les dé ese sabor. Y esta es la comida de mis peluditos. Nada más que la tengo aquí, ya casi se enfría, porque pues caliente, no, así tibiecito, así se las doy. Un ratito más y ya se las doy. Ya andan aquí, miren. Aquí está tuna, ahí está pana y ahí está prieta. Y ya les pregunto, si quieren quesadillas o taquitos de chorizo, por eso también estoy dorando las papas y los chiles. Y ya al ratito saco las lentejas. Y solo que nada más quieran los taquitos, pues ya mañana nos almorzamos de todos modos las lentejas. Bien, aquí están las lentejas. Las lentajas, ¿eh? Las lentejas. 9:30 de la noche y nosotros ya nos andamos alistando para acostarnos. Me voy a poner un mameluco porque hace frío. Aunque hoy todo el día no llovió, pero hace frío, o sea, se siente ese frillecito. Y quiero aprovechar este ratito que estamos aquí platicando para enviar una felicitación para nuestra amiga Laura León, que el día 10 de diciembre es su cumpleaños. Muchas felicidades. Un besote. Otro saludo es para mi amiga Yoyis, que siempre está bien al pendiente por Instagram. Que por cierto, por aquí les voy a poner mi Instagram por si gustan pasar por ahí. Listo, miren, ya me puse este mameluco. Ahora solo voy a buscar unos tines calientitos, calientitos. Yo tenía antes unos que eran bien calientitos, pero pues como todo, ya se me acabaron. Se baja mucho la luz porque nada más tengo prendida la lámpara de aquí del lado de mi buró. Mi esposo, él ya está acostado. Ay, no sé. Pues estos. Estamos viendo la novela. También aquí ya tengo el pañal de pana. Ya le quité el otro. Y lo dejo un ratito así sin pañal. Y ya cuando se acaba la novela, que ya apagamos luces, la tele. Bueno, ahorita ya apago la lámpara. Pero ya cuando apagamos la tele, antes de apagarla, le pongo su pañal limpio a mi pan, amigo. Le pongo ahorita este de tela. Y me traigo la cinta porque luego este pegote ya no sirve muy bien si le atravieso un pedacito de cinta. Pero les digo, ese ya está al ratito. Es que estos días no había sacado el mameluco y de repente me entra un frío que así que hasta me duele el cuerpo de estar como engarruñada. Dije, ay no, ya, lo voy a sacar. Y huele bien rico a suavitel. Así es de que pues ya estoy aquí con mi mameluco, miren. Bien a gusto, bien calientita. Buenas noches, las veo el día de mañana, primeramente Dios. Buenos días. Voy a prepararle el lunch a mi esposo. Le voy a hacer unos taquitos de chorizo porque el día de ayer pues nos quedó chorizo. Son las 7:15 de la mañana del día sábado y mi esposo hoy va a trabajar. Nada más a mi esposo le voy a hacer lunch porque Valeria, ella pues aquí está. Angelito se fue ahorita que fue como a las 6:30. Él va para Irapuato por lo de su deporte. Van a Irapuato. Este es el chorizo que me quedó el día de ayer. Este lo voy a calentar en el microondas.
No lo he llenado porque lo quiero lavar para llenarlo. Mi esposo se está alistando y ya ahorita él baja la basura de los baños de allá de arriba, porque hoy es día que pasa la basura. Que está el chorizo. Le voy a poner salsa en una bolsita. Ya le puse su salsa aquí, mire. Yo creo que le voy a calentar tortilla para otro. Yo pensé que había calentado para cinco, pero no. Son cuatro. Déjenme le caliento para otro. Ahorita rapidito está. Le voy a poner este chile y le voy a poner esta mitad de limón, ¿sí? Así. Y a este que quedó, yo creo que al rato nosotros lo hacemos con un huevo para almorzar, mi hija y yo. Que les digo que Angelito no está, ya llega hasta la tarde, noche. De todos modos, ella ya puede calentar sus lonches. Así. Y hoy nada más trabaja un rato. Que se le olvidó bajar la basura. Pues ya. También la salsita la voy a dejar aquí. Para el rato que almorcemos mi hija y yo. Les digo, con este chorizo lo vamos a hacer con huevito. Ya echamos de taquito. Ya echamos taquito de chorizo con huevo. Ya terminamos de almorzar. Como pueden ver, pues aquí quedó un tiradero. Pero ahorita no voy a limpiar. Voy a ir aquí enfrente a la otra callecita. Porque mi hija me dice que voy a preguntar a ver si está la señora que pone uñas. La señora de aquí, ¿qué nos las ha puesto? ¿Una o dos veces? Dos veces. Dos. Y nos gustan cómo las deja. Y como Valeria dice que me quiere regalar unas uñas, a mí me gustan, pero a la vez no me gustan porque
pues luego luego se me maltratan por el quehacer, por el cloro. Pero en esta ocasión ella me quiere regalar unas uñas y bueno, pues vamos a preguntar, ya tenemos algunas opciones. Toca, hija. Tenemos algunas opciones, entonces voy a ir a preguntar si está ella, pues ya que me diga cuándo puede. Y porque pues ella se va a trabajar. Pero si no, vamos a ir, si nos queda un poquito retirado, también nos gusta cómo las ponen. Entonces, si no está la señora Tere, me voy a ir un poco más retirado, pero ahorita no, ya al rato que llegue mi esposo de trabajar, y allá sí es con cita. No está, nada más están sus hijos. Que no está la señora, nada más están sus hijos. Andan los de la basura pidiendo su Navidad. Valeria ya les dio. Miren, chicas, tengo unas bolsas bien bonitas para que regalen en esta Navidad. Mira. Pues ya vamos a me voy a esperar el día de hoy. Si hoy la veo, de hoy a mañana. Y si no, el lunes me voy a ir para allá donde yo les digo. Y, pero con aquella muchacha sí es sacar cita. Sí nos queda un poco retirada de aquí, de la casa. Por eso es que me voy a esperar aquí con la señora Tere. Porque ella no las hace aquí en su casa. Nada más que ella se va a trabajar a, pues a un salón de belleza. Y, pero aquí tiene todo también ella para trabajar en casa. Entonces nos vamos a esperar para el día de mañana domingo, a ver si la veo en el transcurso de hoy en la tarde, y si no mañana, y si no pues ya el lunes me voy para allá para sacar cita. Más que me dice Valeria, ahora sí cuídatelas, ponte guantes, pero yo no puedo hacer limpieza con guantes, chicas, no puedo, sí lo he intentado, pero no puedo. ¿Qué quieren que haga? Ay, no, está muy tranquilo, hoy está muy tranquilo. Terminé de limpiar la cocina y barrí ya todo muy bien. No sé si trapear, darle una pasada con el trapeador. Ahorita no lo voy a hacer porque Valeria está lavando su baño y allá tiene el trapeador. Aquí tengo este pañal que ya tengo listo para ponerle a mi perrito Panarrabbit, pero ya tiene mucho rato sin pañal, está acostadito. Entonces hasta que yo vea que se levante le pongo su pañal. Como pueden ver, el piso no está sucio, entonces a lo mejor y ni siquiera le doy esa pasadita con el trapeador. Aquí la cocina ya quedó limpia. Nada más aquí está el frasquito donde pongo el aceite. Se lo voy a dejar que se escurra y se seca muy bien para vaciar el aceite que tengo aquí. Estos los lavé. El azul está vacío. Lo iba a llenar, pero los garrafones están llenos. Voy a esperar a que llegue mi esposo. Este lo lavé el día de ayer. Y tenía poquito el garrafón, ese sí lo vacié. Y como ayer trajimos garrafones nuevos, están todos llenos. Entonces aproveché y lavé este. Y ya al ratito que llegue mi esposo, que llene ese contenedor. Ya les he dicho muchas veces, esos contenedores son de Walmart. Y me costaron 250 cada uno. Y ahorita lo que voy a hacer, me voy a poner a editar este video. Aquí lo voy a dejar ya. Gracias que nos acompañaron, nos vemos en un próximo video sábado y tenemos casita limpia.